Bienvenidos a un nuevo programa de Zona Historia. La semana pasada descubrimos lo romano que éramos. Esta vez vamos a descubrir a un gran personaje, digamos, del pasado de la historia de Cádiz. Vamos a volver a aquel grabado de Cádiz de 1500 aproximadamente. Nos vamos a meter en sus calles porque, en sus casas porque vamos a descubrir el personaje que será el Marqués de Cádiz. Un personaje que va a estar camino entre la Edad Media, el final de la Edad Media, con la caída de Granada incluso, y lo que serían los principios de la Edad Moderna. Y nos hemos traído a un amigo del programa, que es Javier Fornel, que aparte de historiador, doctor, también es novelista histórico y conoce bastante bien al personaje. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, buenas tardes. José Dios, en vuestras casas. Digo que tú conoces bien al personaje, digamos, y que vamos a tratar hoy, ¿no? Sí, bueno, no solo por los estudios, sino porque es uno de los personajes centrales de mis dos novelas. Entonces, bueno, sí que he tenido que estudiarlo y verlo en profundidad, pues es un personaje más súper singular, toda la familia de los Ponce de León. Pero Rodrigo está quizás por encima del resto. Claro, Rodrigo, digamos que va a ser de la casa de los Ponce de León el buque insignia, ¿no? De hecho, claro, el primer marqués de Cádiz, vamos a llamarlo así, el título de Cádiz, no comienza con él, ¿no? Nos tenemos que retrotraer un poco, ¿no, Javi? Bueno, a ver, hay que irse un poquito más para adelante, pero no mucho más allá. Es su padre el que va a tomar el nombre de Duque de Cádiz. Y además digo tomar, fíjense que digo tomar. Va a tomar el nombre de Duque de Cádiz después del cerco de la ciudad en las guerras entre los reyes, bueno, entre las guerras reales que se van a producir en toda España por la llegada de Enrique de Rajemar al poder. Y va a ser muy prontito cuando Rodrigo Ponce de León decida asumir el control y asumir el nombre de Marqués de Cádiz. De hecho, él es el primer y último Marqués de Cádiz. Uh-huh. Tú dices lo de... Sí, perdona, Javi. Tú dices lo de tomar. Es decir, ¿esto no es un título que te da la Casa Real o cómo funcionaba esto? Sí, a ver, tradicionalmente los títulos nobiliarios te lo concede la corona. Pero hay que pensar en el momento en el que estamos. En el momento en el que estamos en una situación en la península ibérica en la que contamos con tres reyes actuando en ese momento. Tenemos al falso rey Alfonso XII, que sabéis que nunca fue reconocido como rey, al que apoyan los Ponce de León durante un tiempo. Vamos a tener a Enrique y vamos a tener posteriormente a la reina Isabel. En ese vacío de poder, personajes como los Ponce de León, o como van a ser también los Guzmán en la zona de Sanlúcar, van a coger mucho poder y van a ser capaces de tomar un señorío, como es el caso de Cádiz. Ellos van a tomar el control de la ciudad de Cádiz y van a decirse, Rodrigo Ponce de León va a decir, soy marqués de Cádiz. Y los reyes católicos posteriormente van a tener que aceptárselo. Claro, pero no quiere decir que no se lo gane a los moros, ¿no? Como dicen ellos en las escrituras, sino que se lo gana incluso a otros señores, ¿no? Entre ellos se van quitando, ¿no? Sí, de hecho hay que pensar que la ciudad de Cádiz era una ciudad de realengo, pertenecía a la corona. Es decir, que Rodrigo Ponce se lo quita a la corona y se queda con la ciudad. De hecho, él es el causante de la fundación de Puerto Real. Puerto Real se funda porque los Ponce de León toman Cádiz, los Medinaceli están en el puerto de Santa María, Sanlúcar está en manos de los Guzmán y los reyes no tienen ningún puerto. Los reyes católicos no tienen ningún puerto en la bahía y lo necesitan. Se fundan Puerto Real. Claro. Y además, una bahía que ya se está abriendo desde Alfonso X el Sabio, se abre hacia el Atlántico, todavía no se ha descubierto América, pero África es un negocio bastante, que aporta bastante materias primas y claro, habrá esta lucha por Cádiz. Pero el título, ¿lo consigue su padre? El título, iba a decir una cosa sobre África, porque es algo que no tenemos en cuenta muchas veces. Cádiz tiene el monopolio, del comercio con África para España, para Castilla, Aragón y Portugal desde muy pronto. Alfonso X le concede el monopolio del comercio con África y ya en 1480 aproximadamente Cádiz tiene el monopolio del comercio con Berbería, que se llamaba entonces, para España y Portugal, lo que serían los reinos castellanos y Portugal. Uh-huh. Es decir, que la importancia del puerto de Cádiz es mucho más allá de lo que nos esperamos o pensamos muchas veces. Pero mi pregunta era, el que consigue primero el título es el padre, ¿no? Es Juan el que hace esto de quedarse con Cádiz, ¿no? No, va a ser Rodrigo. No. Lo que pasa es que Rodrigo es el segundo hijo. Es el hijo bastardo, además. Entonces, el ducado, los reyes, como un poco en un momento determinado, el rey
el falso rey Alfonso va a conceder el ducado al padre. Se lo va a conceder, pero es que Alfonso nunca fue rey. No tiene derecho a conceder esos títulos. Y entonces Rodrigo es el que va a decir: yo soy el marqués de Cádiz, yo tomo el título del marqués de Cádiz. Lo va a respetar en vida de su padre, pero enseguida lo va a tomar como título propio. Y el padre nunca se tituló como marqués de Cádiz. Siempre fue duque de Cádiz cuando utilizó el título, muy poquito tiempo además. Pero Muy es poco Rodrigo el que lo tiempo. toma. Del cerco de Cádiz va a tomar el título en nombre propio y la ciudad en nombre propio. Recordemos que va a ser él el que construya el castillo de la villa o reconstruya el castillo de la villa. No sabemos si lo construyó entero o lo reconstruyó, pero va a ser el que lo reconstruya y el que tome la ciudad y controle la ciudad. De Y todo el eso corso vamos que conlleva la ciudad. a hablar. De eso, Javi, vamos a hablar luego, cuando nos toque hablar un poquito de qué hicieron por Cádiz, ¿no? Ya que llevaban el título, luego lo veremos. Pero claro, este título que llegó hasta los años 80 o que nos suena, de lo que luego hablaremos, ¿no? En verdad, su primera época, digamos que va a pasar, hemos dicho el padre, luego Rodrigo es el que lo defiende y luego lo va a heredar. La hija, ¿no? La hija de don Rodrigo no tiene ningún hijo y lo va a heredar Francisca Ponce de León. No, pero Francisca nunca llegó a ser marquesa de Cádiz, porque el acuerdo que se llega entre los reyes católicos y el marqués de Cádiz, Rodrigo Ponce, una vez que los reyes le dan el perdón, es que el título vuelve a la corona a la muerte de Rodrigo. Entonces, en 1483, a inicio de 1483, con la muerte de Rodrigo en Granada, el título va a volver a la corona y de hecho nunca va a existir más un marqués de Cádiz. El título del marqués de Cádiz, ahora otra vez ducado de Cádiz, pertenece a la corona. Vamos a tener un duque de Cádiz, que ya hemos hablado de él. O yo creo que en mente lo tenemos mucho porque perdió la cabeza en un accidente de esquí, pero no la corona, pero sí la cabeza. Y fue duque de Cádiz, el hermano del rey Juan Carlos, pero hasta el siglo XVII, si no recuerdo mal, no hubo ningún otro duque de Cádiz. Y luego el título vuelve otra vez a la corona y hasta el siglo XX. Y a día de Pero hoy el duque siempre. de Cádiz es el rey. Siempre recordaremos, digamos, a Rodrigo, ¿no? Es el marqués de Cádiz, ¿no? Y claro, este personaje tan poco conocido y sin embargo tan potente en historia, podrás estar de acuerdo, ¿no? En la nobleza, etcétera, etcétera, pero tan potente, vamos, un personaje de película total. Teníamos dudas tú y yo de dónde había nacido incluso, ¿verdad? Pero nos hemos ido a la Real Academia de la Historia, ¿no, Javi? Pues sí. Teníamos dudas porque hay que decir que es el hijo bastardo de Juan, de su padre. Y en ese momento Juan está con una concubina y está con su mujer. Y entonces no se sabe exactamente dónde nace porque seguramente no nacería en el lugar donde estaba la corte ducal, por así entendernos. Y parece que nace en Mariana de las Heras, en una parte del señorío en Sevilla. Pero no lo sabemos seguro. No se sabe en Mariana de las Heras, no, perdón. Sí, Mairena. Sí, Marina de la Por, creo que es una de las Mairenas. Sí, una de las Bueno, Mairenas. Y nace por allí, pero no se sabe seguro, ¿eh? este chico que es un bueno, creo que el padre tenía unos 30 hijos por ahí y él era el 30, 30, segundo. sí. 30 hijos, Sí, wow. el padre En tenía fin. 8 mujeres reconocidas y 30 hijos. Madre. Y Va a mantener claro, la posibilidad. no es el heredero, ¿no? ¿Cómo llega a quedarse con el título? Llega por dos motivos. Primero, porque es el segundo de los hijos. De los 30 hijos, él es el segundo. Y eso es importante, ¿no? Es bastardo, es verdad que es bastardo, pero es el segundo hijo del duque. Y después, porque desde muy pronto, muy pronto, muy pronto, destaca en batalla. Destaca desde épocas muy, muy tempranas. Siendo un jovenzuelo, ya va a destacar. Y pensemos, recordémoslo siempre, estamos viviendo en una época de guerras totales. Porque la guerra no es con Granada. Es que muchas veces, cuando pensamos en nuestra Edad Media y pensamos en que son personajes de la Reconquista, no. Son personajes de la historia española, y la historia española tradicionalmente, bueno, a lo largo de toda la vida, si se ha destacado por algo es por pegarnos entre nosotros, matarnos entre nosotros. Y entonces él va a participar en las luchas señoriales que se están dando en Andalucía, en la llamada Guerra de Sí. Bandera. Aquí vamos a hablar de dos guerras, porque lo peor de la frontera era que tú luchabas contra, digamos, el reino nazarí y además contra los tuyos, ¿no? En este caso, luego lo vamos a ver, una rivalidad con los Guzmanes, ¿no? Con la casa de Medina Sidonia, ¿no? Sí, son sus grandes rivales. Realmente los Ponce de León y los Guzmán, los duques de Arcos, los condes de Arcos, perdón, y los duques de Medina Sidonia van a estar en guerra continua a lo largo de toda su historia.
con la curiosidad de que eran enemigos acérrimos, ya lo veremos también al final, pero al final de la vida termina uno salvando al otro, que es una curiosidad, ¿no?, de estas guerras señoriales que se están dando en toda Andalucía. Tú eres mi enemigo hasta que me interesa tenerte a mi lado. Cuando me interesa tenerte a mi lado, se han acabado las disputas. Aquí lo que importa es sobrevivir y conseguir recursos para tu casa. Qué de películas y qué de novelas escribir, ¿eh? ¡Guau! Wow. Bueno, a Rodrigo, como era el segundón, le tenían una esposa ya prometida desde jovencito. Sin embargo, en el momento que muere el hermano, cambian las tornas y además bastante radical, porque la nueva prometida es muy comprometida, ¿no? Sí, está muy, muy comprometida con Juana Beltraneja, con la heredera legítima de la corona, porque recordemos que Juana Beltraneja es la heredera legítima de la corona, que Isabel es una usurpadora, y está comprometido con Juana Beltraneja porque se casa nada más y nada menos que con la hija del marqués de Villena, de Juan Pacheco. O sea, se casa con uno de los personajes centrales de la historia medieval española. Porque si tenemos en mente la serie Isabel, es ese personaje que movía todos los hilos para conseguir lo que quería. Y realmente la historia nos indica que el marqués de Villena era eso, era una persona capaz de mover los hilos para llevar a su lado lo que quería y conseguir estar siempre en el poder. Y con ella, con la hija, va a ser con quien van a casar a... Y digo casar, ¿eh? Es con quien van a casar a Rodrigo, que tenía un buen casamiento de primera, hay que decirlo, para un segundón. Tenía un buen casamiento porque se casaba también con la hija de un conde. Y tenía un buen casamiento porque iban a ampliar los señoríos de los Ponce de León. Pero claro, no es comparable la boda con la hija del marqués de Villena. O sea, hablamos que podría haber sido rey en el caso que hubiera ganado la Beltraneja. Consorte. Hombre, el rey no. El rey consorte no, porque él no se casa con la reina Juana. Se casa con la hija de Juan Pacheco. Pero sí que podría haber estado a un nivel... Bueno, lo estuvo siempre cerca de los reyes. Pero sí que podría haber estado a un nivel muy, muy, muy alto en el escalafón de la corte. Porque, vuelvo a decir lo mismo, es que Juana de Beltraneja era la legítima. Tenemos a un joven, ya Rodrigo, vamos a en esa edad, que ya, como tú bien decías, desde edad temprana, 16, 17, 18 años, este chaval, por entonces serían hombres, pero hoy día sería un chaval, está metido en lo que serían las batallas de primera línea de la Reconquista, ¿no? O sea, se está jugando el pellejo y más con una bravura que asombra, ¿no?, a todo el mundo, ¿no? Pues sí, hay que pensar que ya en época muy, muy temprana, estamos hablando de 1460 aproximadamente, ya va a participar en las grandes batallas, en las primeras batallas que se están dando, por ejemplo, cerca de Tebas, la batalla de Madroño, en la que va a caer en un momento dado Mulaicén, que estamos hablando de la caída del rey de Granada. Siempre teniendo en cuenta que es una época en la que aún existe una tregua con Granada, es decir, hay razias, hay ataques a un lado y al otro, hay pequeñas incursiones, pero no se está avanzando en la conquista está parada. También 482 la conquista va a estar parada, la conquista de Granada. Pero él va a participar en ellas y además va a tener a su gente en 1462, estamos hablando de que él tenía unos 16, 17 años aproximadamente, ¿eh? Y era un hombre para su época, pero todavía para nosotros era un jovenzuelo. Pero jovenzuelo, ¿cómo cambia la cosa, eh? Bueno, y retomando todavía lo de la confrontación con los de Medina Sidonia, que da para mucho, o sea, es otra guerra aparte, una guerra, digamos, civil, aunque sea aquí dentro de la provincia, todo comienza, bueno, siempre hay un detonante, con una bandera y Gibraltar, ¿no? Sí. Bueno, Gibraltar ha sido siempre centro del punto, estaba en el punto de mira de todos ellos. Y va a haber diferentes momentos en los que se va a intentar atacar la ciudad para hacerse con ella, tanto los Medina Sidonia como los duques de Arco. Ahí me gusta mucho, los condes de Arco, perdón. Ahí me gusta mucho todos los sucesos que se van a dar en torno a la figura de Pedro de Vera, que es uno de los grandes capitanes de Rodrigo, que defiende la ciudad de Jimena de las Fronteras, que pertenecía a Jerez, por cierto. En ese momento Jerez era una ciudad que se iba cambiando de posesión. Una vez estaba en manos de los Guzmán y otra vez estaba en manos de los Ponce de León. Pertenecía a la corona, pero el control de la ciudad iba de manos de uno y otro. Pues esa ciudad que pertenece en ese momento a los Ponce de León, es mandado Pedro de Vera, un caballero, uno de los grandes caballeros, ya digo, de la zona, a defender la ciudad. Llegan las tropas de los Guzmán y él pide ayuda al rey de Granada, al rey de a un caudillo de Málaga, un caudillo moro de Málaga. El caudillo le exige un pago para poder ayudarle y él va a entregar a su hijo.
Pensemos en Guzmán el Bueno y en Tarifa, en el castillo de Tarifa, Tarifa. como tira el cuchillo para matar a mi hijo. Él entrega a su hijo, se lo manda a Málaga, defiende la ciudad de Jimena, pero en ese momento se da cuenta de que Gibraltar está desprotegido, porque las tropas que estaban defendiendo Gibraltar han ido hacia Jimena y se han encontrado con el caudillo de Málaga. Entonces abandona Jimena, se lanza hacia Gibraltar, pero no consigue conquistarlo. Lo más curioso de toda la historia es que cuando el rey de Málaga le dice, oye, que tengo a tu hijo, él le dice, literalmente, tengo más. Y lo deja a su suerte en Málaga. Bueno, hay algunos que tenían 30 hijos, ¿no? Uno más, uno menos. Pero sí que en Gibraltar, eso, los duques de Medina Sidonia consiguen poner la bandera en la torre principal. Y claro, en este caso es el momento en que en este caso, el marqués de Cádiz piensan en. Tengo que hacer daño de otra manera, ¿no? Me tengo que quedar con otra ciudad, ¿no? Y es el momento en que tiran para acá, ¿no? Sí, es el momento en el que necesita otro puerto fuerte. Pensemos que el puerto de Gibraltar era el otro gran puerto. Sí, igual que a día de hoy es un puerto importante, el sitio de Gibraltar, la situación geográfica de Gibraltar le hace importantísimo estratégicamente hablando. Entonces necesitan otro gran puerto, pero además es que se ha encontrado que lo que es la bahía no controlan ningún puerto, no controlan nada. Había intentado, los Ponce de León habían intentado fundar ciudad en lo que hoy es Puerto Real, que entonces se llamaba Argamasilla. Intentan fundar ahí, pero no consiguen que vaya nadie. Lo van a intentar incluso tomando la ciudad de Cádiz, lo van a intentar en una segunda vez y tampoco lo van a conseguir. Y al final lo que necesitan es un puerto. Y si tienes el puerto de Cádiz, vienes a Cádiz. Y si además los reyes, el Bueno. rey, te ha pedido que vayas, tienes la excusa perfecta para entrar y ocupar la ciudad. Además, llegará incluso la familia de los Ponce de León a ocupar Sanlúcar, pero con una marina, con ejército. Sanlúcar, que es la casa, la cuna de los Medina Sidonia, vamos, que podemos ver su palacio y todo, e incluso la propia Medina Sidonia. O sea, les atacan lo que más le duelen, ¿no? Sí, van a atacar allí, van a atacar, por ejemplo, también van a atacar el coto de Doñana, Torre Doña Ana. O sea, Doña Ana es por la torre de Doña Ana, que es una Guzmán. Van a llegar a atacar esa torre dentro de lo que sería el actual coto. Van a intentar, porque sabéis que el señorío de los Medina Sidonia no se queda en la zona, sino que llega prácticamente hasta la frontera de Portugal. Van a intentar romper ese gran señorío que tienen los Medina Sidonia, haciendo incursiones para evitar que puedan tener un territorio, digamos, libre, sin fronteras, que puedan ir pasando de una ciudad a otra. Y van a ir atacándose continuamente. Pero es que estamos hablando de gente muy poderosa y de gente muy, muy importante que son capaces de contratar a grandes señores. Pensemos que la armada, por ejemplo, que va a estar al lado de los Ponce de León, al lado de los Guzmán, perdón, en un momento determinado van a atacar las costas portuguesas, van a atacar al rey Alfonso V. Entonces, estamos hablando de no estamos hablando de señores cualquiera. Cuando hablamos de los Ponce de en este momento preciso, hablamos de los Guzmán y hablamos de los Ponce de León en este momento, estamos hablando de dos de los grandes reyes, y digo reyes, que existen en la Europa medieval. Estamos hablando de grandísimas fortunas, estamos hablando de gente que controla el comercio con África. No olvidemos que es que están controlando el comercio con África. Y bueno, porque hemos visto que Rodrigo va a casar con la Beltraneja, se ha posicionado en esta guerra civil que hay con los otros reyes, ¿no? Está Isabel la Católica, está todo esto por ver quién se queda con el poder. Al haberse posicionado, finalmente va a ganar el partido de Isabel, llamémoslo así. ¿Él, cómo sale, de todo esto, Javi? Pues gracias al cerco de Cádiz y gracias a su labor en la frontera y también gracias a la falta de riquezas y a la falta de poder que tiene Isabel en ese momento. Isabel, hay que pensar que venimos de una guerra civil, ha muerto el rey Enrique, tenemos a tres reyes, tenemos a Juana la Beltraneja, que volvemos a decir era legítima, tenemos a su hermano, al infante Alfonso, con la llamada farsa de Ávila que llega a coronarse, en la que van a participar en cierta forma los Ponce de León, y tenemos a la reina Isabel, pero la reina Isabel es la segunda hija, es hija además, no es legítima, no era la reina, no tenía derecho a la corona, no lo tenía. Y se encuentra que necesita el apoyo de los grandes señores andaluces que están manteniendo el control de las ciudades, pero también están pagando ciertos impuestos. La mejor forma que tienes es de dar perdón, ¿eh? Y le va a dar el perdón por sus actos.
Lo va a hacer con Rodrigo Ponce de León, pero lo va a hacer con señores mayores y menores. Ya sabéis, por ejemplo, yo, Pedro Cabrón, para mí es un enamorado. O sea, estoy enamorado de verlo, entenderme, ¿vale? Es un personaje que me enamora la forma de ser. Y a Pedro Cabrón también le van a conceder el perdón porque necesitan capitanes de la mar. Necesitan tener a los grandes señores andaluces, a los pequeños señores andaluces y a las ciudades andaluzas a su lado. ¿Qué forma tiene de hacerlo? Entregar perdones. Porque tienes una guerra en marcha. Porque ya cuando se concede el perdón de Rodrigo, ya está en marcha la guerra con Granada. Y necesitas las tropas y los recursos económicos de los señores andaluces para llegar hasta Granada. Si no, es imposible. Porque ya te has Claro, entrampado. hablamos de economía y de guerra. Para hacer la guerra hay que tener mucho dinero, pero resulta que la guerra de Granada, que cuando tú estudias en el instituto parece que está planeada, ¿no? Como que los reyes ahora dicen, venga, al ataque, ¿no? Y no, 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 no. Hay un detonante que es un señor del que estamos hablando, que es Rodrigo. Fernando e Isabel no tenían dinero para la guerra, ¿no? Por eso estaban en stand-by, ¿no? Ni el reino nazarí quería guerra, ni los cristianos. Pero Rodrigo se le va un poquito la pinza en ese momento, ¿no? Sí, bueno, la leyenda nos cuenta, y aquí entramos en la leyenda, ¿eh? Vamos a contar la Sí, leyenda. sí, La sí. leyenda lo que cuenta es Sí. que Rodrigo Ponce de León está camino de lo que hoy sería Algodonales en una partida de caza, y que en esa partida de caza se le acerca una vieja y sus hombres empiezan a reírse de la vieja y les dice a las personas mayores son sabias, hay que atenderlas, hay que escucharlas. Y le da comida, le da alimento. Cada vez que él iba de partida de caza, esta mujer se le acercaba y empezaba a decirle cosas. Y en una de ellas le dijo, tú vas a entrar en Granada. En ese momento, él piensa que para entrar en Granada hay que comenzar la conquista. Y va a realizar el ataque a Zahara. Va a llamar a tropas de escaladores y va a atacar Zahara de la Sierra. Zahara de la Sierra, que lo es hoy, a día de hoy, el siglo XXI, es inexpugnable. Y subía hasta arriba, casi una jarta, con una armadura, ni imaginaros, pues Mucho. 40 kilos, 50 kilos, pesa una armadura, ¿eh? No, no pensemos que pesa menos. Y subir hasta arriba es complejo. Era una ciudad inexpugnable, casi como Setenil de la frontera, eran inexpugnables, o como Olvera, con ese castillo en lo alto de la Peña. Y va a contratar algo que nos parece muy moderno, ¿no? Tropas de escaladores, tropas especialistas en escaladas. Y estos escaladores van a entrar, van a conquistarlas, van a conseguir entrar en el castillo de Zahara de noche, van a abrir las puertas permitiendo la entrada de Rodrigo y sus hombres. Y se cuenta, la leyenda cuenta que Boabdil dijo, lo que hoy es Zahara, mañana será Granada, porque sabía que los Ponce de León no iban a parar. Pensemos que estamos hablando de una familia, hemos hablado que tienen 30 hermanos, 29. Entre esos hermanos vamos a encontrar hermanos que aparecen reflejados, uno de los hermanos va a aparecer reflejado en la chansón de Roldán, la gran canción de la gran libro de caballería francesa. Pero es que va a tener otro hermano que va a decidir que como él es un Ponce de León, tiene que cazar leones con sus manos. Y se va a ir a África a cazar leones con sus manos. Madre Entonces, mía. estamos hablando de una familia que vive el ardor caballeresco, que todavía lo vive en épocas muy, muy tardías, y que está aburrida. Está aburrida, necesita guerrear, necesita luchar, necesita actividad. La guerra con los Guzmán se ha ido frenando, las guerras reales se han ido frenando. ¿Dónde pones tu objetivo? En el otro lado, en Granada. Y ahí me voy. Y se fueron. Y ese es el Y detonante, ¿no? llegaron. La conquista. Clara, del cual estaremos viendo unas imágenes que yo, de hecho, la última visita antes del confinamiento, Javi, fue a Zahara de la Sierra, subí hasta arriba, asfixiante, pero en la iglesia vi las dos pinturas que, claro, yo te comentaba estos días, digo, he visto esto, Javi, esto es cierto, y bueno, cuenta la leyenda, ¿no? De estos escaladores que se ven en ese cuadro, la verdad que Sí, es de bueno, película, ¿verdad? esto no es leyenda, ¿eh? La llegada de las tropas de escaladores no es leyenda, es real. Entraron escaladores igual que entran en el castillo de Olvera. Fue la única forma que tuvieron de poder ocuparla. Entrar por la peña escalando de noche, para que no se les viera. Fue la única forma que tuvieron de acceder al castillo. Claro, O igual porque que ocurre en además Setenil. Sabéis que Setenil es 7 veces, las 7 veces intentada conquistar. Es que nuestra frontera fue muy dura. claro, de hecho Zahara era cristiana, luego la capturaron otra vez el reino nazarí y digamos que los Ponce los devuelven definitivamente, ¿no? Era como Sí, un es que, toma y daca, ¿no? sí. Nuestra frontera fue un toma y daca continuo. Continuamente había ataques a un lado y al otro, pero al final la frontera más o menos se mantenía estable. Y Zahara fue durante muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, fue musulmana, ¿eh? Es verdad que originalmente era cristiana, pero enseguida pasa al otro bando y se va a mantener como frontera estable
por su dificultad, ya digo, ese triángulo Zahara-Setenil-Olvera era fundamental para, realmente al revés, ¿no? Zahara-Olvera-Setenil era fundamental para poder continuar hacia Ronda y poder continuar camino de Granada. Y eran tres ciudades absolutamente inexpugnables. Sí, porque ahora nos vamos a ir en un minuto a publicidad. Por cierto, recomendamos la visita obligada a Zahara de la Sierra, ahora que nos van a permitir salir y hacer un poco, bueno, tenemos las vacaciones, pues allí está, también tienen su playa de río, y es un sitio hermosísimo, de los más bonitos que se puedan ver en la provincia. Tiene su historia, como veis, de Moro y Cristiano. Se come muy bien. Pero este es el inicio de las batallas de Rodrigo. Nos vamos a ir a publicidad porque nos vamos a meter en vereda, porque no sé cuántas batallas vienen. Esto es inacabable. ¿Qué te parece, Javi? ¿Volvemos con las batallas? Volvemos. Venga, yo no me voy a ningún lado. Unos consejos publicitarios y volvemos con las batallas. Pues ya estamos aquí, después de la publicidad, hemos dado el detonante conquistando Zahara con nuestro amigo Javi Fornel. Ya se han saltado todas las alarmas de los dos bandos, porque yo creo que los reyes... Fernando se cabreó, el rey Fernando, Isabel, pues diciendo, pero ¿qué está haciendo este hombre, no? De Rodrigo. No se sabe, pero no debió de enfadarse mucho, porque en 1484 le da el perdón, o sea que mucho no debió de enfadarse. Hombre... Sobre todo porque le estaban haciendo la guerra sin tener que pagarla. Claro, encima sí, si ganan, pues mejor. Sí. Pero ahora viene una cosa... Desde 1480, el reino de Granada, que había vivido una época convulsa además, porque también hay dos reyes intentando hacerse con la corona, más Boabdil, que es el tercero, en esa época los reyes moros van a empezar a atacar diferentes ciudades de su entorno, sobre todo la zona de Córdoba, van a intentar... recuperar el terreno, entonces los reyes están nerviosos, están aprovechando la caída del poder de los reyes católicos para moverse, y que el hecho de que los señores andaluces tomen partida y empiecen a defender el reino castellano era beneficioso para la corona. Entre otras cosas, pues los tienen que venir. Javi, pero ahora viene un ataque que, bueno, Zahara pues nos coge aquí al lado de la frontera, está cerca de sus dominios, pero sin embargo, de repente se nos cuela por sorpresa en Alhama de Granada, que, como su bien nombre indica, está en plena provincia de Granada, o sea, se cuela en el corazón del reino nazarí, ataca y se queda con la plaza. Y imagino a ese mensajero llegando ahí al rey nazarí diciendo, mira, que resulta que el marqués de Cádiz se nos ha colado en el salón, ¿no? Sí, bueno, porque realmente, a ver, hay que decir que Zahara lo conquista, nosotros hablamos siempre del 82, pero lo conquista en diciembre del 81, a finales de diciembre del 81, y desde ese momento él va a continuar su campaña, él no va a parar, va a ir siempre hacia adelante, va a adentrarse en la serranía, en nuestra serranía, y va a ir avanzando, intentando acabar con el poder de Ronda, y va a ir avanzando hasta llegar a Alhama, que es un golpe absolutamente brutal para el reino de Granada, lo destroza psicológicamente, encontrarse que a las puertas de tu gran capital tienes aquí a un caudillo cristiano. Sí, y además... No va a ser la fundamental va a ser la jerarquía, pero realmente Alhama es importantísima por el golpe moral que pega. De hecho, en este caso, el reino nazarí manda todas sus huestes, rodean Alhama, y ahí adentro está Rodrigo con lo suyo, y aquí ocurre lo que tú nos contaste al principio, ¿no? Los dos enemigos, o sea, el duque de Medina Sidonia y el marqués de Cádiz, en este caso van a colaborar, ¿no? Sí, van a colaborar, además le va a salvar la vida el uno al otro. Le va a salvar la vida al duque de Medina Sidonia, le va a salvar la vida a Rodrigo. Porque cae herido. Y es capaz de... El duque de Medina Sidonia lo va a rescatar y le va a acompañar y lo va a salvar, le va a proteger. Es una batalla que va a ser fundamental realmente, ya digo, por un lado, por el golpe moral que pega al reino de Granada, y por otro lado, porque Rodrigo se mantiene vivo.
Y pensemos que Rodrigo inicia la reconquista y termina la reconquista. Sin él, a lo mejor, todo se hubiera venido atrás. Pese a todo se hubiera venido, pese a que estaban tan cerca de Granada, es posible que hubieran dado un vuelco atrás, porque pensemos que estamos hablando de 1482, pero todavía nos quedan 10 años para llegar a Granada. Y en 10 años las cosas cambian mucho. Si cambia el caudillo, si desaparece el caudillo que está moviendo todo, se hubiera perdido todo. Uh-huh. Al ama se la quedan, no vuelve a ser musulmana, ¿no? No. No se la quedan. Uh-huh. La defienden. Bueno, después de esto, yo tengo aquí que, bueno, 1483 es un año muy loco en batalla, digamos. Es el año, yo quiero que este hombre no pasó por casa, porque luego lo tenemos en Lucena contra Boabdil, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? Él iba, vamos, las batallas eran de rey contra rey, ¿eh? Sí, sí, sí. 1483. Pero además es importante porque era un hombre muy estratega. Es decir, cuando estamos hablando de que es impulsivo, de que es un hombre guerrero, que es impulsivo y que va avanzando, que va de ciudad en ciudad, que ha comenzado con sus huestes y no para, podríamos pensar que es un hombre que es impulsivo, que es guerrero y que no piensa lo que está haciendo. Y en todo momento sabe lo que está haciendo. Por ejemplo, no ataca Ronda, que es una gran plaza, la bordea. La deja aislada y la bordea. No ataca Málaga, la bordea. Y cuando van a detener a Boabdil, va a decir a los reyes católicos, no te quedes con el rey, devuélvelo, deja que se vaya. Porque hay una guerra en Granada entre dos reyes y él, que es un meapilas, porque Boabdil es un meapilas y lo sabe, y él va a ser la clave de esta guerra. Boabdil va a estar al final entrando entre los dos reyes que estaban, se va a hacer con la corona, pero es un rey que es un pelele en cierta forma. Y si no hubiera sido porque Rodrigo convence a los reyes católicos de que lo suelten, a lo mejor no hubiéramos estado hablando pues de que Boabdil hubiera llorado entregando la llave de Granada. Es un estratega, claro, es un gran estratega. Lo demostró en toda su vida, lo demuestra desde Cádiz. Divide y vencerá, ¿no? Cuelo a este ahí, sí, que arme un poco de escándalo. Pero bueno, sí, después de la cena llega una, vamos, de las pocas derrotas o la única derrota que yo me he encontrado del marqués de Cádiz, don Rodrigo Ponce de León, que es la Sarquía. En este caso, en 1483 también, aquí incluso pierde familiares, ¿no? Creo que estoy leyendo a uno de sus a tres hermanos, de los 30, ¿eh? No, y a dos de sus sobrinos. Es algo que le dolió mucho. Una especie de emboscada, ¿no? La Sarquía, ¿qué pasó, Javi? Sí, la Sarquía, bueno, realmente él viene de la victoria de Lopera. Y viene casi celebrando lo que está viviendo y sufre una emboscada en cierta forma y les coge desprevenido. Y ahí es donde van a provocar, donde van a perder a gran parte de la familia. Aún así es casi como un aviso, ¿no? La jerarquía es un aviso para él de que no puede rendirse. Y también es una forma de que él entrase en ese momento, o esa es la sensación que da cuando lee sobre el personaje, que le va a dar un punto más a su intento de conquistar nada por ese idea ya también de venganza personal. Es la sensación que me da a mí personalmente cuando lees los textos sobre él y lees las historias sobre él, que la jerarquía le supuso un golpe moral. Pues es su primera derrota, ¿eh? Y él comienza a batallar desde la batalla de Tebas, estamos hablando que empieza a batallar en 1462 aproximadamente, y se pasa 20 años sin sufrir una derrota. Sus huestes sí habían sufrido alguna derrota, las habían sufrido en el norte de África, las habían sufrido con los Medina Sidonia, pero una gran derrota con él al frente es la primera. De hecho, Hernández del Pulgar, que es un gran personaje, que es como el Obélix, ¿no? El Obélix español, dice que el marqués, ¿no? A la vuelta, que tenía un gran cabreo, ¿no? Que lo pagó con ellos y él, claro, estaba muy dolido. Pero ya después de esto es cuando comienza, como tú bien decías, va a por los alrededores de Ronda, los de Málaga, pero ahora, en un momento dado, ya se tira por estas capitales, ¿no? Se tira por la sierra, sí, se tira por el asedio a Málaga, ¿no? Sí, porque además ya empieza a contar con el apoyo del rey Fernando. Y en el momento en que cuenta con el apoyo del rey Fernando, cuenta con recursos económicos que le van a permitir. Ya tiene también el control de Cádiz. Ya tiene el control asentado de la ciudad de Cádiz, ¿no? Que no es lo mismo que tener el control de Cádiz. De hecho, las cuentas del marqués de Cádiz de 1482 indican que el marqués desde la ciudad consigue muchísimos recursos, muchísima, muchísima riqueza. Y esa riqueza le va a permitir seguir avanzando. Y no solo eso, va a conseguir el apoyo de los grandes comerciantes del Bajo Guadalquivir, de gente como Polo Batista de Negrón, que es uno de los grandes comerciantes genoveses que vamos a tener en Andalucía. Va a contar, por ejemplo, con el apoyo de los Pontes, que son catalanes, pero que van a dar muchísimos recursos a los Ponce de León. Van a, por ejemplo, una cosa que nos parece muy moderno, ¿no? Van a hipotecar
San Fernando. La isla de León la hipotecan. La hipoteca. Rodrigo para conseguir recursos para continuar con la guerra. Y lo va a hacer a los Fontes. Los Fontes le van a pagar esa hipoteca, entenderme, esa hipoteca, ¿no? La van a alquilar, en cierta forma, a cambio de una serie de dinero. Ya también se ha producido parte de la conquista de las Canarias, con lo cual también han empezado a entrar el recurso desde Canarias. Y con todos esos recursos le va a permitir continuar la guerra y contratar otras tropas, porque el desgaste es continuo. Y estamos hablando de que cuando, muchas veces cuando hablamos de la Edad Media, pensamos que la mayoría de las tropas son tropas que vienen de levas a campesinos. No, no, no. En Andalucía, en España existen soldados profesionales, existen mercenarios y van a estar. Recordemos, por ejemplo, aunque sea un salto en el tiempo, las batallas entre Pedro el Cruel y Enrique II, cómo vamos a encontrar mercenarios como el príncipe de Gales, el príncipe negro que es el príncipe de Gales. Aquí se está contratando mercenarios y aquí hay soldados profesionales. Y Rodrigo va a contar con tropas profesionales, va a poder contratar a esas tropas profesionales y va a poder ir dando reemplazo y va a poder ir refrescando a sus tropas de veteranos que van, algunos veteranos y otros nuevos que van a ir viniendo. Y necesita dinero, y ese dinero lo está sacando ya de la ciudad de Cádiz. Bueno, eso lo veremos ahora porque vamos con la última temporada, vamos a llamarlo así, del Marqués, porque después de Ronda Málaga ya nos vamos acercando a Baza y lo siguiente ya es la Vega de Granada, o sea, están viendo Granada y ahí está Rodrigo. Luego llega la toma de Granada, que es el 1 de enero, si no me equivoco. Y en ese famoso cuadro que incluso vimos en la serie que está representado, no sé si en el Ministerio del Tiempo o en Isabel, que se reconstruye la entrega de llaves, ¿no? En el Ministerio del En ese Tiempo. cuadro, ahí tiene que estar también el Marqués, ¿no? Sí. Sí, es casi su último acto, se puede decir, ¿eh? Es su último acto. Wow. Yo muchas veces cuando voy por ahí guiando por la provincia y llego a Arcos y explico a Rodrigo, entre las cosas, porque está la Capilla de la Misericordia, en la que está el único retrato que existe del Marqués de Rodrigo Ponce de León y de su esposa, el único que existe. Están en la Capilla de la Misericordia, que son dos pequeñas esculturitas que están en los capiteles de la capilla. Cuando explico, siempre digo que Rodrigo es la conquista de Granada. Con él comienza y termina la conquista de Granada. Él se propuso entrar en Granada, entró en Granada y fue lo último que hizo. Se muere. Pero llegó a entrar. De hecho, Es muere un personaje que abruptamente. sí. Sí, muere abruptamente. No se sabe realmente las causas de la muerte. Posiblemente de cansancio vital también. De tantas guerras y tantas luchas, cualquier infección, cualquier cosa se lo lleva a la otra tumba. Muere en Sevilla, todo hay que decirlo que llega a Sevilla a morir, pero muere. Pero sí que es verdad que la guerra de Granada sin Rodrigo no se entiende y Rodrigo sin la guerra de Granada tampoco, porque van de la mano y la riqueza de Rodrigo proviene, por un lado, de su señorío, del comercio con África y del comercio con Canarias y con Portugal, pero eso es otra historia más larga. Y luego proviene de ser capaz de avanzar por toda Andalucía, de ir reuniendo a su alrededor a todos esos grandes señores y llegar hasta Granada. Posiblemente si los reyes católicos no hubieran conseguido mantener el poder que van a ir teniendo poco a poco, estaríamos hablando de que Rodrigo podía haberse posicionado como un claro aspirante a la corona. Es verdad que aquí tenemos al duque de Minaceli, que era heredero legítimo a la corona en esa misma época. Pero es que Rodrigo es enemigo, están ahí moviéndose los hilos con el rey Alfonso de Portugal. Además, aquí hay un movimiento político en la zona bastante, bastante curioso para conseguir la corona. Ya digo, Juego de Tronos con nuestra Andalucía se quedan pañales. No tenemos dragones, pero por lo demás. Eso no vale nada, es verdad, faltan los dragones. Bueno, pues nuestro querido Rodrigo muere, va a ser enterrado en Sevilla. Sí. Con esto de la guerra de independencia contra los franceses se trasladan algunas tumbas. De hecho, creo que en el siglo XIX se crea el Panteón de Sevillanos Ilustres, donde hoy está Bellas Artes, en Sevilla, en el centro, y allí se pueden encontrar en un remozado panteón pues parte de la familia Guzmán. Y allí él, con su esposa Beatriz, pues bueno, se le puede ir a visitar, ¿eh? Nos costó encontrarlo, ¿eh? Me Sí, costó encontrarlo, Javi. es complicado, sí. Ya digo que siendo un personaje tan fundamental en la historia de España, solo existe un retrato de él, que no es el que pulula por muchas páginas de internet cuando llegamos y vemos los retratos de Rodrigo Ponce de León. Ese Rodrigo Ponce de León no es nuestro Rodrigo Ponce de León, es posterior, porque los Ponce de León también tuvieron un movimiento fuerte por el norte de Castilla. Y también hubo personajes importantes por el norte de Castilla con el nombre de Rodrigo Ponce de León. Pero el único retrato que existe
es una pequeña escultura que hay en un capitel en la capilla de la Misericordia en Arco. Es lo único que hay como personaje tan fundamental. Quizás porque era bastardo, quizás porque es verdad que fue un personaje guerrero y quizás porque a los reyes católicos les interesó silenciar a ciertos personajes que habían sido sus enemigos. Y sobre todo por el poder, ya digo, que el Medina Celi tenía en la zona de la bahía y al fin y al cabo el Medina Celi movía hilos para intentar conseguir la corona y Rodrigo Ponce de León estuvo a su lado durante cierta parte del final de su vida. Bueno, y Javi, hemos estado hablando de la importancia, ya en nuestro país, en la región incluso, pero para Cádiz ciudad, porque bueno, llevaba el título, tenemos una calle de Marqués de Cádiz, incluso una taberna, tenemos varias cositas con Marqués de Cádiz, nos suena mucho a todo, pero lo que es por la ciudad, nos dijiste antes que, el castillo y el remozado de la cerca medieval, pero ¿sabemos algo más? Bueno, él estuvo en la ciudad de Cádiz, por ejemplo, todavía mantenemos Torre Gorda. Torre Gorda tiene su nombre porque era la Torre Gorda. Su nombre es tal cual, la Torre Gorda, y era la Torre de la Almadraba. La Torre de la Almadraba del Marqués de Cádiz. Por ejemplo, eso prácticamente no se conserva nada porque como construyeron los militares encima, pues prácticamente no se conserva nada. Pero sí que recordamos el nombre de Torre Gorda con la torre que daba origen. El Castillo de la Villa, que como sabéis, desgraciadamente, pues se tiró el siglo pasado. El Castillo de la Villa parece que lo construye él en torno a 1460, 70, pero tampoco lo sabemos con seguridad, ¿eh? Tampoco se sabe con seguridad la fecha de fundación del castillo, ni ahí hay un trabajo de Rosario Frenadillo que se adentra en el castillo, pero no sabemos muy bien la fecha, igual que, por ejemplo, con el tema de las grandes murallas, porque no podemos hablar de una cerca cuando hablamos de 12 metros de altura, ¿eh? Las murallas de Cádiz no sabemos si es la reforma, la restaura, si la rehace de cero, no sabemos, o simplemente las ignoró, no lo sabemos. Porque además él no estuvo en Cádiz. Eso hay que tenerlo en cuenta. Rodrigo Ponce de León no estuvo en Cádiz. En Cádiz tenía tenía un valido, por así decirlo, tenía su administrador, que era el que se encargaba de mover todos los hilos y de controlar el señorío, pero él prácticamente no va a estar en Cádiz. Está durante la época del cerco y poco más. Perdón, las cosas del directo. Durante el cerco y poco más. Pero no va a estar ahí, no va a estar aquí, él está guerreando. Él está de hecho, a veces en Sevilla, a veces en Arco y a veces de cabalgadas por ahí en la sierra cazando gamos, pero no va a estar, no es una persona que se sentara en el castillo de la villa. De hecho, sabemos, por ejemplo, que el castillo de la villa prácticamente nunca se utilizó como castillo. Al final era un polvorín, fueron almacenes, pero prácticamente como castillo no fue utilizado. Javi, y Agustín de Orozco creo que es el que lo dice, no sé si es Agustín de Orozco o Abreu, creo que es Agustín de Orozco, el que dice que las piedras del anfiteatro romano el marqués de Cádiz mandó, ¿no?, desmontar para adecentar las murallas, ¿no?, cerca de las murallas, ¿no? Bueno, Agustín de Orozco también dice que la Virgen es de Cádiz, pero hay que, viéndolo, porque Agustín de Orozco hay que verlo en su época. Pero sí que es cierto que es muy posible que los restos romanos que había en la ciudad, de hecho hasta el siglo XVI se habla del Campo Hondo, donde existen restos antiguos, eso aparece recogido que estaría en lo que hoy son las puertas de tierra, aparece recogido en todas las crónicas de la época. Y es muy posible que todas esas piedras se reutilizasen, pero también es posible que reutilizaran las propias piedras del teatro, porque recordemos que el castillo de la Edad Media era llamado el Teatro del Castillo. Perdón, al revés, el castillo del teatro. La de Iglesia. El castillo del teatro. Con lo cual ya nos estaba indicando. Es que llevo 52 días encerrado. Y a mí me gusta salir a hablar guía y estoy aquí encerrado hablando con dos gatos. Y una pregunta muy importante, Javi, porque lo de la Isla de León, siempre, bueno, ha habido conferencias y todo, que San Fernando nunca fue Cádiz, etcétera, etcétera, eso aparte, pero lo de la Isla de León, ¿viene de Ponce de León o de qué viene? Sí, viene de los Ponce de León. Es que la Isla de León primero fue un señorío que se entrega a los Zuazos, pues de Zuazo, se la han regalado al señor de Zuazo y ese señorío va a ser comprado, en este caso comprado por los Ponce de León, y le cambian el nombre al nombre de la Isla de León. Luego ya digo, la Isla de León va a pasar a formar parte de los terrenos que van a tener los Ponce, y posteriormente, ya en época del nieto de Rodrigo, van a volver, del sobrino nieto de Rodrigo, van a volver a manos de los Ponce de León.
pero forma parte de del terreno propio de ellos. Es un terreno que ellos van a comprar y que va a formar parte del ducado del condado de Arcos casi desde el principio, por compra, en este caso por compra. Y claro, por supuesto, le dan el nombre de la Isla de León porque es su isla. Sí, es algo que siempre desde pequeño dice, ¿y por qué se llama de León? Y ahora San Fernando, ¿verdad? Una cosa un No, San poquito Fernando extraña es al principio. por San Fernando es por Fernando III, Pero... pero su nombre, a mí además me gusta mucho más la Isla de León, todo hay que decirlo, me parece un nombre más bonito. Porque además Y a refleja lo que mí... somos una isla. Exactamente, exactamente. Somos todos juntos, porque yo digo también la isla de Cádiz, ¿no? Que parece que una parte sí y otra no. Pero bueno, bueno, como decías tú antes, va a morir abruptamente. Y esto dicen algunos que los reyes, cuando muere Rodrigo, lo van a sentir muchísimo. Yo tenía ahí unas lecturas, porque sobre todo la reina, ¿no? Aunque esto forma parte un poco de las escrituras épicas del momento, un poco de la propaganda. Sí, depende un poco a quién leas. Por ejemplo, si lees las crónicas de Palencia, Alonso de Palencia nunca hablará bien de Rodrigo Ponce de León porque eran enemigos. Entonces, depende de quién lea, la propaganda política no es algo actual, viene de muy antiguo. Entonces, depende de a quién leas, te lo van a poner por las nubes o te lo van a echar por tierra. Es cierto que fue un personaje muy importante y que los reyes católicos debieron de echarlo de menos por la cantidad de riquezas que le daba y sobre todo porque en cierta forma controlaba la bahía. Y volvemos a lo mismo, en la bahía están los Medinaceli. Recordemos que Cristóbal Colón viene a Cádiz porque aquí tiene el apoyo de ciertos comerciantes genoveses, pero sobre todo porque está el Medinaceli, que es el heredero legítimo de la corona. Y el Medinaceli le dice, Luis de la Cerda, que es el duque, le dice, yo te voy a financiar y yo te pago. Y ante eso llega a través de los espías que se caen por la zona, llega a oídos de los reyes católicos y los reyes católicos van a intervenir y van a invertir en el viaje de Colón. Ponce de León, en cierta forma, que ya en esta época está al lado de los reyes católicos, antes no, pero en este momento ya sí, les está controlando la bahía. Y eso era muy importante. Ya digo, Puerto Real lo fundan en 1486, fíjense lo tardío de la época. Están fundando un puerto porque necesitan un puerto. Tienen el control de Cádiz por el duque, por el marqués de Cádiz, y fundan Puerto Real para tener algo, porque el resto de la bahía forma parte de señores que están controlando también Sevilla y Jerez. No lo olvidemos, están controlando Sevilla y Jerez, con lo cual que tener aquí un personaje que es tu aliado y con la fuerza que tiene Ponce de León era muy, muy importante en ese momento. De hecho, cuando Francisca iba a heredar el título y pasa Cádiz a la corona, 1492, una fecha facilona, en 1493 ya está Colón saliendo de aquí. Una vez que esto es del realengo, que es de Isabel y Fernando, Cádiz, ya se puede meter el viaje de Colón por aquí. Sí. El primero también hubiera sido desde Cádiz. Sí, seguramente sí, porque de hecho se organiza todo el viaje desde Cádiz. Se organiza todo, la compra de materiales, la comida de productos, los barcos, todo se organiza desde aquí y salen desde Palos porque es un lugar neutro, por así decirlo. Pero todo se hace desde aquí. Además, ya digo, el estudio de la llegada de Colón a Cádiz es muy significativo. De cómo llega, dónde los encuentros que va teniendo, con quién se reúne, con quién deja de reunirse, cómo busca el apoyo de los Ponce de León también, en cierta forma. Es muy, muy significativo cómo se va a mover por aquí para entender un poco la historia de la Andalucía y de la conquista de América. Entre otras cosas, bueno, aquí también se conoce la conquista de las Canarias. Recordemos que Rodrigo Ponce de León, aunque estamos hablando de la conquista de Granada, pero Rodrigo Ponce de León es uno de los que invierte y financia la conquista de Canarias. No, no, Lo si que en pasa es que lo batallas hacen en el exterior. mediante sus hombres. Sí, en Pedro de batallas, ya Vera, lo vemos en. desde su gran expedición para Granada, por ejemplo. Ajá, en tus novelas, por ejemplo, Cabrón en este caso va hacia las Canarias, ¿no? Es el personaje que nos arrastra hacia las Canarias y luego, para colmo, se une a América. O sea, que era una época de pura guerra, ¿no? De guerreros, ¿no? Sí, es una época muy difícil, es una época de mucha crueldad, de mucha violencia. Tú decías antes que Rodrigo vive en el cambio del siglo de la Edad Media a la Edad Moderna. No, Rodrigo no llega a vivir la Edad Moderna. Rodrigo vive una pura Edad Media, además casi que se puede hablar de alta Edad Media, la más belicosa, la más guerrera, la más luchadora, que era la que se estaba viviendo aquí, porque aquí la guerra de frontera, aunque estamos comerciando, no estaban, ¿no? Yo no estaba, pero aunque estaban comerciando, aunque estaban entrando, por ejemplo, se crea el Colegio de Mercaderes, de Navegantes, de Mareantes, que se llama Colegio de Mareantes en Sevilla, que es una universidad de navegación en Sevilla. Aunque hay avances, muchísimos avances culturales, muchísimos avances técnicos,
aquí estamos en guerra. Y mientras que el resto de Europa ya las guerras van parando, aquí en 1482 seguimos en una guerra dura con el moro, que lo tenemos aquí, y entre nosotros, o entre ellos. La guerra era continua. Estamos en una época en la que o matas o te matan, ¿no? Es una frase que queda muy, muy así, pero estamos en una época de grandes guerras civiles en España. Y una pregunta de historia ficción, Javi, que se me ha ocurrido ahora, como siempre me pasa. Si Rodrigo, que creo que murió con 40 y algo, no, 50 años, llega a sobrevivir, o sea, se queda, ¿hubiera tirado para América? Yo creo que sí, viendo el tipo de personaje que es, seguramente sí. Seguramente sí hubiera seguido allí, porque es un personaje muy belicoso. Ya digo, el hermano se va a África a matarle leones con sus manos. Es una cosa que a quien se le ocurre eso, pues el hermano lo hace. Entonces, bueno, es un personaje muy belicoso y es un personaje que yo creo que no se entiende en una época de paz. Y una vez que se ha conquistado Granada, España, o entendemos España por Península Ibérica, va a entrar en paz. Hay algunos movimientos con el Reino de Portugal, pero bueno, son más... muy, muy escasito, y la guerra se ha trasladado a América, y seguramente Rodrigo se hubiera ido a América o hubiera mandado a su gente a América, igual que hizo en Canarias. Él no fue a Canarias nunca, ni fue a África, pero sí mandó a su gente. Entonces sí que hubiera estado, yo estoy convencido de que hubiera participado activamente, igual que lo que participan los Medina Sidonia desde aquí. Bueno, pues Javi, hemos conocido el personaje en una horita, te hemos hecho ahí un examen a conciencia, está cum laude, ¿eh? Aprobado cum laude, evidentemente, es un personaje que conoces bastante bien, una pena que no se conozca, ¿no? Por lo menos conocerlo, ya que se le critique lo que sea, pero es un personaje oculto de la historia, incluso quizás no es de leyenda, un personaje que existió que puede superar incluso el mismísimo Cid por lo que acabamos de escuchar. Muchas gracias, Javi. A vosotros. Esperamos verte por la calle. Por Dios. Sí, ya, mañana. Y seguir hablando de historia contigo. Muchas gracias y a ustedes, amigos, pues nada, dentro de 7 días vamos a viajar pues a otra parte de la historia. Si quieren, bueno, pues pueden seguir viendo Onda Cádiz, justamente ahí, y si no, también en la radio, en el 92.8. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en 7 días.